Y a esta hora buenas noticias porque a través del proyecto Alianza Oriente Sostenible, varios campesinos de Guarne recibieron implementos de trabajo para continuar fortaleciendo sus procesos productivos. El pasado viernes 16 de junio fueron entregados implementos y activos por parte del proyecto Alianza Oriente Sostenible, siendo este un subsidio económico otorgado por la Unión Europea en Colombia, quien a través de un proyecto presentado por la Alcaldía de Río Negro se buscaba poder tener un campo de acción en todos los municipios de la región con el fin del fortalecimiento y desarrollo agropecuario. Nos encontramos precisamente acá para hacer entrega de uno de los componentes importantes de esta línea agropecuaria y es los activos productivos. ¿En qué consiste? En kits que se le entregan a 136 productores para que puedan tener algunos insumos que les ayuden a una producción más limpia, más verde y más sostenible. La idea con la entrega de estos materiales es que cada municipio entró a definir qué línea productiva es lo que quería priorizar. Ese convenio se firmó por allá en noviembre de 2021 y durante este tiempo hemos venido trabajando de la mano en conjunto con la Agencia de Desarrollo Rural, que puso alrededor de unos 2 mil millones de pesos, y la Alcaldía de Río Negro, a través del proyecto Alianza Oriente Sostenible, puso 1.000 millones aproximadamente, para un total beneficiar así entonces en toda la región a 3.110 productores. La entidad firmó convenios interadministrativos con cada alcaldía municipal, donde cada una priorizó un sector productor específico de su economía. En el caso de Guarne, se eligió el tomate de Aliño como principal fuente productiva. Y hoy les estamos haciendo entrega de unas mangueras que les van a ayudar para el sistema de riego de los cultivos, que normalmente lo hacen bajo invernadero, y de esta forma, adicional a eso, también recibieron un tema de asistencia técnica en las parcelas y un tema de formación y capacitación en sostenibilidad. Los participantes de este proyecto solo debían atender el llamado por parte de la alcaldía y estar presentes en la fecha pautadas, quienes además manifestaron estar felices por haber sido tomado en cuenta para ser beneficiarios. Me siento feliz, feliz y dichosa, porque esto es algo, un aliciente para nosotros los campesinos, que nos ha gustado labrar la tierra y que ahora con esta, desde que existió la fase de la pandemia que llamamos, hemos venido deficientes, pero con la ayuda de la administración y estas entidades nos han ayudado. Esto para nosotros es un regalo. Estos proyectos son muy importantes para nosotros porque es jalonar recursos del gobierno nacional. Entonces siempre el sector agropecuario ha estado muy abandonado y afortunadamente logramos jalonar estos recursos más otros recursos que pone el municipio en otros proyectos que nosotros tenemos desde acá, recursos propios. Lo más importante en este proyecto era el tema de asistencia técnica, porque si nosotros, digamos, a los productores no les brindamos una asesoría para que mejoren sus cultivos, digamos que cómo vamos a aumentar productividad. Y se logró que el ministerio aprobara que también se entregara unos activos productivos, los llamo acá, o sea, digamos unos insumos para que mejoraran un poquito los sistemas productivos que ellos tienen.